¡Hola, Quinn! ¡Flaquito! ¿Cómo anda? ¡Qué sé, chico! ¡Hijo de puta! ¡Qué alegría! Vamos con el cine. Los boludos, tenemos que festejar ahora porque las 8 y 25 años. Ya está para quedar la mitad, digo. No, más joven. Nos encanta que lo disfruten ustedes, así que nosotros nos vamos a retirar. Solamente eso, el agradecimiento en nombre de toda la gente de Central, nada más que eso. Agradecerles, porque realmente esto es un agradecimiento de parte, si bien estamos nosotros como dirigentes, pero de todos los hinchas, que es la única Copa Internacional que tiene la ciudad de Rosario. Así que bueno, es para ustedes, para que lo disfruten, para que se reencuentren y bueno. Nosotros también, a todos los chicos acá, que son chicos para mí. Y gracias a ustedes también por el reconocimiento y después de 25 años de esto, que sé, hay algunos muchachos que no, yo no lo vi nunca más, pero gracias. Creo que a pesar de toda la situación que está pasando el país y todo lo demás, creo que hicimos lo posible todo para estar. Hay chicos que no pudieron estar por trabajo, por algunas cosas, pero gracias. Y la verdad, todos mis amigos... gracias por hacerme sentir bien y por estar siempre con ustedes, ¿no? Mira, escuchen esto, porque esto ya le dije al presidente, estos son los últimos que tiene que usar en la gol del 95.
¿Cuántos recuerdos? ¿Cuántos recuerdos? Palomita, creo que viajábamos 15. Ahí agarré miedo a los aviones. Luego viajaron en medio de una tormenta y la verdad la pasamos muy feo. Vamos a hacer como hacía Bonano. El señor Bonano se agarra. Hacé, pues. Se agarra. Hacer la gran Bonano. Vamos, Bonano. Se agarró el asiento. Bueno, y rezaba, por supuesto. Sacó la Biblia, el nuevo ángel, sacó todo. Resulta que cuando movimos acá con el polilla, sabíamos, se habían vendido toda la entrada, pero después verlo es otra cosa. Y me acuerdo que antes de mover el polilla, me mira y me dice, estos están todos locos que vinieron acá, como diciendo, ¿a qué vinieron? Pero bueno, se podía. ¿Desde dónde viene tanto cariño? ¿Dónde nace? ¿Cómo llegamos a crear o recibir tal cariño? Debido a una nota radial que me ha realizado, se trajo el tema de la gesta del 95. Ya todos sabrán a qué me refiero. Surgió el tema de cómo se fue gestando esa final, de tratar de entender cómo fue posible, qué cosas pasaron, cómo puede ser que pueda darse algo tan difícil. Fue ahí entonces cuando surgió la palabra cariño, amor. Desde ya les digo que siempre pensé que con amor, cariño, pasión, se logran las mejores cosas. Aclaro que esas mismas emociones me han llevado también a derrotas inolvidables, pero con un dejo de nobleza y de tranquilidad que no deja heridas. Entonces empecé a pensar, a recordar dentro de mis posibilidades, y también ayudado por las nuevas tecnologías, YouTube, Facebook y demás yerbas, cómo éramos. O mejor dicho, cómo eran, porque quiero salirme, quiero verlo de afuera, para tratar de esa manera de entender y rastrear ese cariño. Obviamente ayudado por la presencia en primera persona, que lo hace más jugoso a este análisis. Cabe recordar que estamos en pandemia y esto está siendo escrito en absoluta soledad. Quizás no lo divulgue nunca, no sé, pero bueno, acá estamos, no nos vayamos del eje. Estábamos en que de donde venía tanto amor por ese equipo, tanto cariño, y ahí empecé a recordar. Sí, estaba Don Ángel en el banco. El nombre ya lo dice todo, pero era él el que estaba ahí. Imposible no emocionarse al recordarlo. Viejo zorro, se hacía el dolobu y la tenía clarísima. Creaba sociedades dentro del campo de juego con mucha facilidad. Te ponía al lado a alguien que te iba a hacer mejor. Con un poco de marketing, algo que su extrema humildad no le permitía, hacía desastre en el fútbol ese viejo. Entonces, Don Ángel, Pato, Tito, Pastilla, Petaco, Lusenhoff y el Pato Graf, Chacho, Omar, Vita y el Mono, arriba el Polillita y el Enano. Después estaban el Cui, Bocha, Marito, Pipo, Bombero, Pancho, Tati, yo, Stani, Rifle, Gonzalo y Equili antes, Percy, Chiquito, y no sé si me olvido de alguno más, les pido perdón. Entonces, analizando estos nombres, ¿cómo los hinchas no se iban a enamorar de estos jugadores? Lo que jugaban, por Dios, y se lo digo de verdad, lo que jugaban, muchachos. Se me hace imposible explicarles, necesitaría un libro para explicar lo que jugaban Omar o Vitamina, lo que metía el Pato, lo con la cabeza trababa, o la fineza del Polilla, todos. Pero ahí estaba la razón. ¿Cómo no los van a querer? ¿Cómo no vas a tenerle cariño a estos jugadores? Estos trababan con el corazón en la mano, loco. Fueron héroes de una gesta increíble. Pero todo comenzó en el cariño que despertaba en la gente, en el amor por verlos jugar. Ellos sabían que iban a transpirar la camiseta y a dejarlo todo dentro de la cancha, porque eran de acá. Los veían en el barrio, sabían que no podían fallarle al vecino que conocían de chico, que sus amigos estaban en la tribuna, lo hacían por ellos también, que no pudieron llegar a jugar en primera. Sentían esa responsabilidad, ese amateurismo, ese que hizo poner plata de su bolsillo por la camiseta. Eso veían y eso los enamoró. Por eso ese día la gente fue toda la cancha mucho tiempo antes, para decirles, miren que a ustedes los queremos, y confiamos a pesar de todo, miren que hoy salimos campeones. Y ahí, justo ahí, en ese momento, se empezó a ganar el partido, en esa demostración de cariño, en ese dar sin esperar nada, en ese agradecimiento, fue que se empezaron a unir los deseos, se fue creando la mística, nuestra mística de ese día. Ahí fue cuando las caras se iban transformando, cuando los vi ponerse el traje de héroes y salieron a la cancha a hacer algo que era imposible. Fueron héroes, muchachos, pero el inicio fue el amor que despertaron y la admiración que les tenían por su forma de ser y de jugar. Ese amor que aún hoy despiertan es gloria, muchachos, y la gloria no se va nunca. Salud, campeones, 25 años de un cariño histórico. ¡Grande, Chiri! ¡Felicitaciones! Ahí
mejor y aprovecho a decirles a todos que estoy feliz de haber podido llegar. Estaba, hay una parte ahí que digo que había una sana envidia desde en mi corazón por no poder estar. Así que feliz de compartir con ustedes. Ojalá que a partir de ahora, o por lo menos que estemos en Rosario, o los que estén en Rosario se puedan seguir juntando más seguido, en otro contexto, en un contexto quizás más íntimo, y ahí contar y volver a anécdotas que hoy no vamos a poder contar porque hay muchas. Pero bueno, gracias, como les decía ahí, agradecerles a todos por haberme hecho campeón, porque yo me considero campeón gracias al esfuerzo que han hecho todos ustedes. Así que los quiero mucho y estoy disfrutando mucho de volver a verlos. Bueno, ahora sí, entonces un fuerte aplauso, no solo para... Así que los invito a ver algo de aquella noche del 19 de diciembre de 1995. Pasión de Rosario Central con la número 12, Roberto Bonano Lavalla. Diego Ordóñez con la 4-2, Horacio Carbonari. Federico Lusendorf con la 6, Patricio Graf con la 15, 12, Eduardo Caudet, 10, Omar Palma, 20, Pablo Sánchez, 11, Raúl Gordillo, 17, Martín Cardetti con la 9, Rubén Da Silva, el técnico, el legendario Don Ángel Tulio Sof. Negros el uniforme tradicional del equipo de Atlético Mineiro, en azul, amarillo, en franjas también el equipo de Rosario Central. Ahí viene la pelota controlando rápido, es el jugador Rubén El Polilla Da Silva. Atacando mucho más Rosario Central, se defiende como puede con lo que tiene el equipo de Atlético Mineiro. Mira Pato, esa. Frenalo. Pato, decía algo, boludo, decía algo. No, era una final, había que jugar así. Me pareció que era iniciar el partido de esa manera, era creo que lo que la gente esperaba. Después, lógicamente, el resultado cerró una noche inolvidable, pero esa pierna, ese planchazo que metí, creo que lo sentimos todos, y la familia que estaba allá arriba, los amigos, la hinchada, bueno, el loco también. Simuló. Pero ahí está el mono que está hablando ahí. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Volvé, ahí está, ponelo. Sígalo al mono que se ve rápido. Mirá el mono ahí abajo, míralo. Pará. Codazo, mono. Dale, déjalo. Codazo. Ahí. Y ahí te caga la... El árbitro Filippi llama la atención a Raúl Gordillo. No puede estar helado ahora. También de las inferiores de Rosario Central. ¿Lo viste, mono, o no lo viste? Recién la veo esa jugada, no me acordaba. Pero no sé qué. Mono, te pegó a vos también el pato, ¿eh? Yo quería defenderlo al pato, ¿eh? Sí, no fuiste a defender, ¿eh? Casi no te da vos también. No me acordaba tan dura. Si no se era la cancha. Bueno, a ver, podemos seguir. Ahí vamos, dale. Jugada de Da Silva, el túnel lo consigue y luego la infracción. Buscando el cabezazo. La pelota elevada. Que cabecea es el jugador Graf. Quedándose con la pelota el equipo de Rosario Central, que va a todas. Viene el capitán que busca el toque de primera. Rubén El Polilla Da Silva, que busca el cruce dentro del área. No llega Cardet.
Ahora sí Cardetti que quiere probar desde lejos. Y con una mano. El árbitro, el señor Ernesto Felipe, dice que no fue penal. Pegado al cuerpo ahora dice. Dentro del área explotó el estadio. Mirá pastilla como vende humo, ahí vas a buscar la pelota al fondo, mirá. Pobre pibito, le sacaste la ilusión de ir a buscar la pelota, pastilla. No, pastilla, pastilla, lamentable. Pobre hijo. No me mandes. Y ahora como esa pelota. Había tiempo. No había tiempo, pero no se la diste, mirá, seguido. No se la diste a Brazuca, mirá. Colorado, fuiste preso directamente. ¿Cuánto tuviste? Pará, no, me voy. Yo le pido perdón a ese muchacho, no, por Dios. Podés volver, porque no. No. Era roja en esa. No lo puedo creer. Dale un poco de razón a Vitamina, boludo. Se viene la voladora. ¡Sí! ¡No! ¡Y encima te molestó! ¡No! A ver, fíjate el bar. Sí, murió, camarada. Simulación que se tira. ¿Vos sabés que se tira? Bueno, no, hoy en día con el bar eso no me mata. Sigue jugando este equipo con figuras jóvenes. Palma. Tratando de buscar mejor ubicado, subiendo el 4, el toque de primera, deja dos hombres en camino, por el otro costado, el toque dentro del área, ¡gol! Era grandote. No sé qué me estaba pidiendo. Si era para otro lado, no sé. No, la verdad que no me acordaba ni la pata ni la pata. Y la del colo. La verdad que todo esto no parecía que no había pasado. Pero lo que conversamos acá, si no entrábamos así en esa final, no metíamos cuatro goles. No la ganamos. Esa fue la decisión que tuvimos todos nosotros de sacarlo adelante. De dejar todo como llevamos adelante este torneo.
dejar todo para poder dejar, convencer a la gente, conforme a la gente con entrega, con sacrificio, con humildad. Bueno, eso era lo que era la gente y nosotros lo demostramos. No, así es. Empujando al 20, Sánchez, lo cometieron infracciones, tiro libre, muy fuerte, Carlos, ese número 5. Qué interesante, qué lindo ver a todos los jugadores de Central que piden la pelota continuamente, todos quieren jugar, todos quieren producir. Otra infracción es Carlos, por segunda vez, pegando muy fuerte, la única manera como nos pueden parar a los argentinos. Otra vez pelota detenida, Palma el encargado, cerca del área rival. Bonari que le pega el rebote, ¡gol! ¡Gol! Ahí salimos campeones, mirá. Ahí salimos campeones, ahí nos echó el alcohol, chao. Ahí, pues. Ahí empezamos a dar la vuelta olímpica. Claro, y lo echaron al mejor de ellos. Y ahora sí comienzan a subir. Ahora llegamos en Rosario, en Argentina. Un paso espectacular de lejos. No dejó de ser Tafarel. ¿Desde dónde le pega? Horacio Carbonari. 21 años. Imagínate que se mueve la pelota, se mueve mal la pelota. La potencia. ¿Qué hace más pecado? ¿Se lo hacen a vos? Atlético Mineiro, cero. Con esto, por supuesto, pierde mucho. El equipo de Rosario con Lusenhoff, mi criterio de lo mejor para los rosarinos, por lo que pasó dentro del área. Cuidado, Da Silva y por el otro costado, el tercero está en camino. ¡Rápido, gol! Tito, al fin alguien fue a festejar con vos, te dejaron solo todos los goles y el petaco dijo, ¿cómo saludar muchacho esto? No, más que saludarme, veníamos, yo lo, bueno, estaba rezando y le pedía, por favor, ya logramos tres goles, por favor, cuidémonos que no nos gane uno, porque nos hacían uno y quedamos hecho mierda. Entonces le pedía, ya está, hicimos lo más difícil, quedaba uno solo, quedaba todo el segundo tiempo, no se vayan al ataque, que fue imposible, porque después pastillas se iban, se iban todos. Quédense atrás, les decía, que los de arriba lo ganan. Y bueno, costó un montón, pero al final se logró. Y me gustaría agregar a todo lo que dijeron, que bueno, yo me siento súper orgulloso de estar esta noche acá, de agradecerles por reencontrarlos después de 25 años, a muchos de ustedes no los vi, a la gran mayoría no los vi. Me encanta verlos y que estén bien, que eso trasciende el fútbol. Creo que uno los hermana en las victorias, pero también los momentos difíciles. Y hemos pasado momentos muy difíciles. Yo me siento que los quiero, como dijo el Chiri. Y también quisiera agregar en este festejo, no solamente a ustedes y a sus familias, sino también a la gente. Para mí fue fundamental que después de haber perdido 4-0 en la final, haber llenado este estadio. Por eso digo que la Conmebol fue un logro nuestro y de la gente, del hincha. Y no lo digo para quedar bien, porque simplemente lo considero así. El haber salido del estadio y haber encontrado este gigante con 45.000 personas, para mí fue el mejor premio que podía tener como hincha. Y siempre lo repito que fui un hincha privilegiado que lo pudo vivir desde adentro. Y creo que casi todos. Logramos una unidad, un grupo, que es muy difícil de conseguir. Y especialmente con gente que ha venido de afuera, a los que a uno los toma como propios. Quiero agradecerles a todos. Sigamos disfrutando de lo que queda de partido y ojalá que, así como estamos disfrutando de esto que logramos dentro de una cancha, que para lo que queda en el resto de su vida puedan seguir disfrutando con sus familias y en su vida personal. Gracias, Tito.
Vamos a seguir, vamos a seguir. Queda un poquito para ahí. Impresionante. Emociona a cualquiera este partido. Acaba de anotar el segundo Rosario. Solo Martín Cardetti por la derecha no perdona. La manda al fondo de la red, 3-0 Rosario Central en este primer tiempo. Impresionante la fiesta que se vive en Rosario. 40.000 personas, toda Latinoamérica observándolo por ESPN Internacional. Sigue atacando Rosario Central, gana 3-0. En este primer tiempo y queda mucho por jugar, buscando el Polilla da Silva. Sale Tafarel. Un pueblo que sueña con un título. Rosario está cerca. Necesita más goles. Y ahora el Atlético Mineiro, el técnico Cardoso va a tener que empujar a sus jugadores. Qué lindo ser hincha de Rosario Central en este momento, Luis, ¿eh? 40.000 aficionados para este estadio. Lo que no perdió después de haber perdido 4-0, prácticamente sin posibilidad de todo el público que se acerca. Y 3 goles en el primer tiempo. Rosario Central extraordinario en los primeros 40 minutos del partido. Esto es para otros aficionados y que aprendan prácticamente. Que hay que bajar los brazos. Es un ejemplo lo que está haciendo este equipo y los aficionados. Anticipando, buscando. El equipo de Rosario que viene jugando al toque rápido, peligroso da Silva. Enganchando dentro del área, busca en el cuarto tiro de esquina. Rosario Central. En este momento Rosario Central es Mike Tyson y McNeely. Son los brasileros. No saben qué les pegó en este primer tiempo. Pasó por arriba Rosario en la primera etapa y sigue atacando, Luis. Siguen los empujones, últimos segundos del primer tiempo. Y después de esto, Luis, que venga el Ajax, Que venga el Rosario. Que lo traigan. Caudet. Allá buscando por elevación el equipo de Rosario. 30 segundos para terminar el primer tiempo. La media vuelta, Tafarel. El cuarto gol de los rosarinos, el disparo no puede retener esa pelota, no sé, muy seguro Tafarel, hay que verlo de nuevo. Tenía control de la pelota. Aquí se puede ver mejor. Una mano clarísima cuando el partido iba 0-0. No, esa pelota Tafarel no la tenía. Era el cuarto del Rosario. En este primer tiempo. Fíjate solo, Coronado. Besando el palo derecho del arco que defiende Tafarel. Lo hizo bien Pablo Sánchez. Perdió la pelota, la recuperó. Engaña a los brasileños. Saca el derechazo, pasa cerca. Y podría haber sido el cuarto. Impresionante, muy buena jugada. Pega en el palo esa pelota. ¡Qué gol se pierde Rosario! Increíble. El conjunto argentino en este primer tiempo. Pasó por arriba Atlético Mineiro. Y ahora sí, el árbitro Ernesto Filippi finaliza los primeros 45 minutos. Buscando el cruce, a ver si aparece Yuler. El toque, se salva Rosario Central. Gran llegada del defensor central, Carbonari. Lo abrazó, lo aplastó. Qué gran oportunidad, qué buen partido. Segundo tiempo ya lleno de oportunidades. Esa pelota pasa muy, pero muy cerca. Que dudó, no salió bien. 3-0, que empuja el enganche con cuidado que viene Sánchez, deja dos hombres en el camino, el tercero, Tafarel, qué grande, estábamos hablando segundos atrás, pierde la pelota, de reventarlo, puro pelotazo nada más de Atlético Mineiro. Ahí está el nuevo capitán Eder López, los roces ahora también con el capitán Palma. Rojo vivo de este partido. Ahora Cardetti. ¿Y dónde está Vinicius Silva?
árbitro entre medio de esto, separándolos. Eder López, Ronaldo que lo saca. Tarjeta roja para los dos. Sí, señor. Sí. Bien, Leandro, perdón. Bueno, los dos equipos tenían 10, ahora tienen 9. Viene el árbitro dentro de todo, mucho manoseo, ahí va muy fuerte abajo. Jugador argentino. Galo. En la subida del equipo de Rosario Central. Rápido, Cristian Daniel es el que acompaña. Viene también Pablo Sánchez. En territorio de Atlético Mineiro. Diño es el que va a la marcación. Cristian Daniele. La media vuelta. El 5 que busca. Por el centro vienen dos tiros de esquina para el equipo de Rosario Central. Podría ser ya lo último. Y si miran los pateos, mirá con Luchini como pasó al lado de los Parámelo. Soy quiz. Yo creo que soy de los pocos que piensan que el cuarto gol llegó gracias a vos y que salimos campeones gracias a vos. Mirá la de vuelta. Llegaba, te digo. Se me queda mordido. Ya lo último. Cerca de la hora. Cuidado. Reveló la tarjeta. Renzo Felipe Muller gana esta oportunidad. Fuerte abajo. Tiro de esquina. Gran oportunidad. Una de las últimas. Ya. Ahí. Rosario Central. Y la pelota que viene. El cabezazo. Si no lo cruzabas ahí, si no le ponías el tacazo a Doriva, yo creo que Doriva podía llegar a cortar y la pelota nunca hubiese llegado a la cabeza del petaco. No, bueno, fue una jugada que yo entré por el último minuto y el partido ya estaba complicado porque faltaba muy poco y no podíamos hacer el último gol. Y en esa jugada, bueno, se había tirado mal y quedé medio dolido, entonces le puse el taco. Pero bueno, sirvió para que no llegara y petaco pudiera hacer el gol. Muy bien. Yo pienso que sos uno de los grandes artífices de este gol y de este triunfo. No, creo que el grupo, hay grandes amigos, eso creo que fue lo mejor que nos ha dejado esto. Y creo que se logró eso porque se notaba eso dentro del campo. Éramos un grupo de amigos y jugábamos por la camiseta. Entonces, hoy la verdad que me siento muy, muy contento y muy orgulloso de poder estar acá. Oportunidad, una de las últimas para Rosario Central. Y la pelota que viene, el cabezazo del 2, ¡gol! ¡Gol! De Horacio Carbonari, puso el cuarto en el marcador. Todavía hay esperanza en Rosario Central. Este equipo juega bien, o sea, ahí se ven las imágenes, todo lo demás y dentro y fuera de la cancha siempre el compañerismo fue muy bueno, jugaba quien le tocaba jugar, todos tirábamos para el mismo lugar, todos queríamos lograr este campeonato. Era muy difícil porque cuando perdimos 4-0 en Brasil todos dijimos que era casi imposible esto. Pero bueno, la gente, todos nosotros convencidos de que íbamos a ganar, pero no sabíamos cuánto, es como decía Tito, si te hacían un gol estábamos listos. Y el fútbol es así porque nosotros, primer tiempo 3-0 con posibilidad de hacer 4, segundo tiempo tuvimos situaciones, pero ellos tuvieron varias también que fuimos afortunados, pero qué sé yo, lo más lindo, yo como dije hoy antes de empezar a cenar, yo también agradezco mucho a todo este grupo, a todos los dirigentes, porque más allá de todo eran dirigentes y hicimos posible todo esto, porque había muchos problemas económicos y todos los que están acá sabemos de todo lo que atravesamos para lograr este campeonato. Pero me pone contento haber logrado esto.
Yo, como también dijo Tito por ahí, hace mucho que no lo veía, hace un montón, a lo mejor me cruzaba con alguno en la calle, no lo conocía. Bueno, esto es lo lindo, hay que seguir juntándonos, hay que seguir hablando. Y más allá de eso, yo me quería retirar a los 40 años y con un campeonato tuve la posibilidad de hacerlo, que no son muchos los que logran, pero bueno, tuve el privilegio de haber compartido un equipo que para mí este equipo fue de los que integré yo desde el 80, 87 y el 95, este equipo fue el que me llenó porque yo tenía al lado mío chicos que tenían 20, 21 años, 22, yo ya tenía 36, 37. Y no sabía cómo iba a terminar, pero gracias a ustedes, como dije antes, me apoyan ustedes, me daban ganas de entrenar, me daban ganas de concentrar. Elegía los viajes, sí, porque a veces a los aviones tenía un cagazo bárbaro, pero bueno, creo que lo logramos y fue por ustedes, muchachos, porque ustedes me ayudaron mucho, ustedes fueron para mí en mi vida algo muy importante. Yo creo que de todos los que están acá, yo soy el más grande, ya tengo 4 nietos para quinto, tengo mi nieto más grande, ya que va a cumplir 18 años, y el tiempo pasa rápido, cuando nos damos cuenta ya estamos pisando los 60, y lo lindo es tratar de mantener una familia, tratar de que vivir tranquilos, o sea, uno, todos los jugadores de fútbol, nadie es santo. Nosotros, la mayoría de los que estamos acá y que jugamos al fútbol, todos siempre alguna cagadita nos mandamos. Pero bueno, Colorado, ¿por qué te reyuga? Pero bueno, creo que eso es lo lindo del fútbol, te da muchas posibilidades de conocer gente como ustedes, profesionales. Yo creo que ustedes fueron chicos y crecieron al lado mío, que yo lo vi crecer como jugador de fútbol, como persona, triunfaron la mayoría de ustedes, triunfaron mundialmente, y eso me llenó de orgullo, es decir, que yo fui también parte de este equipo, de la mano del ángel, del profe, de todo, del cuerpo médico, que también era importante, y en definitiva simplemente le quiero decir que muchas gracias, me han brindado una noche muy linda, muy emotiva, muchas gracias, yo quiero seguir viéndolo, quiero seguir juntándome con ustedes y a pesar que no, a lo mejor no conozco a la familia de todos, le quiero mandar un beso para toda la familia, que estén bien, que la pasen bien y bueno, nos juntaremos, en poco nos juntaremos, festejaremos el año y bueno, muchas gracias por haber sido parte de ustedes. Está, ese gol, hablanos de ese gol, ¿qué pasó? ¿Qué sentiste? ¿Cómo estuvo? Bueno, supuestamente el Queen, esto es el Queen. Gracias, amigo, todo tuyo. No, bueno, simplemente, como ya lo dijeron todos, creo que me tocó a mí estar en el lugar justo, en el momento justo, tener la suerte de ponerle junto al palo. Y creo que, más allá que era un empate del partido de la serie, no era que ganábamos, creo que siempre lo digo, es que es un poco, después los penales era otra cosa, ¿no? Pero por suerte también se ganó y creo que era, siempre lo digo, un equipo que jugaba muy bien, todos nos asombramos de las jugadas que hay, que no nos acordamos de muchas jugadas, yo no me acuerdo casi de ninguna, y bueno, ahora por ahí viendo uno se ríe, pero era terrible el ritmo que pusimos en el primer tiempo, y bueno, eso después nos costó en el segundo. Yo creo que ni me acordaba que lo echaron a Leonardo Cardetti. La verdad es que ni me acordaba. Y varios creo que no se acordaban un poco. Como decía. Y bueno, le dije a Negro ahí en el último córner, le decía de que estaba cansado. Negro le digo, no doy más. Y ya viste Negro con la mirada. Ya con la mirada te decía, anda. Entendés, bueno, ya le eché la cabeza y fui, viste, pero. Así que bueno, simplemente eso. Tuve la suerte de estar ahí, bueno, y poder decorar un poco lo que fue ese semestre, que fue muy bueno, porque jugábamos muy bien al fútbol y bueno, después, bueno, por suerte se completó la hazaña con los penales y bueno, muy contentos todos y bueno, y la verdad, bueno, ya dijeron todo y andar repitiendo, la verdad que bueno, es una alegría poder ver a todos
con algunos obviamente nos vemos más seguido, con algunos hace mucho que no nos vemos, pero bueno, esto, agradecer a todos por haber organizado la cena y juntarnos, y la verdad que faltaron muy poquitos, pero bueno, les mando un gran saludo a ellos, a todos los que no están hoy, que bueno, Don Ángel también, que fue el armador del equipo, y bueno, simplemente eso. Gracias a todos y bueno, ojalá por muchos años más. Se pone arriba 4-0, tenía que anotarle 4 a los brasileros de cabeza, espectacular. Ahí está su segundo gol de la noche, nada puede hacer Tafarel, se agarra la cabeza todos los jugadores brasileños y de cabeza precisamente anota Horacio Carbonari. 4 para Rosario Central, 0 Atlético Mineiro. Y ahí está Pazuca Carbonari. ¡Qué golazo! Hizo 2. Probado a Roberto Bonanno, arquero de Rosario Central. Largo buscando al pecho y a la baja. Horacio Carbonari. El héroe de la noche. Tiro al arco. Sorpresa de lejos. ¡Qué bien Carbonari! Lo hizo todo, arriba, abajo, sacando, defendiendo, anotando 2 goles. ¿Desde dónde le pega? Diño quiso reventar la pelota. Una jugada. Eso sí que sorprende, Luis. Siguen los roces y ahora sí. Termina este partido después de 90 minutos jugados. Habrán penales. 4-0 fue el marcador final. Pero los brasileros van a ejecutar primero. Y aquí está, solamente un paso atrás. Ni siquiera quiere mirar al arquero Bonanno. Haciendo de las suyas. Todo listo, preparado. 25 años de edad. Bonanno. Doriva le va a pegar y puede poner el primero de los penales. La adivinaste, pero la adivinaste toda. No hay que reírse. Mira, con un piedrazo encima, boludo. Omar Palma y Tafarel, la última vez que... Tafarel, la última vez que un 10 se enfrentó a Tafarel, la tiró sobre el travesaño en la final. Y ahora le pega gol. Omar Palma que la hace con la 10, que no es Roberto Ballo. Mineiro, parcialmente Rosario, gana 1-0. Leandro le pega abajo el pop. Se ve clarito. Era la incógnita, Marito era la incógnita. Loco, no se tenía la fe, este, no se tenía fe. Un congelado. Decime, contanos el penal, flaco, contanos que estábamos ahí, lo que estábamos en la tribuna, mirábamos y decíamos, ¿voy a patear el flaco? Veía así mucho la cara de susto de la gente, pero me acuerdo, lo que me acuerdo es que caminaba de la mitad de la cancha con la pelota a la mano hasta el círculo, el penal y...
y temblaba todo, parecía que estaba con una confianza, pero bueno, a veces un poco actuar también. Desde mi lugar, fue un año para mí que disfruté enormemente, porque desde dos lados, claramente era un equipo que jugaba bárbaro, y yo no con tantas herramientas como tenían ellos. Me acuerdo que nos quedábamos a patear en el frontón, no sé si estaba Pancho, Chino, no sé si nos quedamos. Me acuerdo haber hecho un gol a Lanús de afuera del área, que no lo hice en mi vida acá. Te obligaban a mejorar. Claramente era un equipo con unos jugadores bárbaros. Y después viniendo desde Buenos Aires, yo estuve un año nada más acá, pero me hicieron sentir, había muchos chicos que venían desde inferiores. O sea que fue desde todo lugar. Muchas veces ahora nosotros hay varios que son entrenadores. Sí, claro, ahí se necesitan buenos jugadores para ganar, pero se necesita un grupo que tire para el mismo lado y que la gente sume. Me acuerdo lo que estábamos afuera, nosotros deseábamos que a todo le vaya bien, que mejoren, y era un empuje que se iba transmitiendo, y después venía de afuera hacia adentro también. Ese partido fue una cosa de loco, la gente. Yo tengo un recuerdo, la verdad, de ese año hermoso, de un año espectacular. Y bueno, y después haber participado de esta manera, desde mi granito de arena, me llena de orgullo. Así que muchísimas gracias, muchachos, una alegría enorme volver a verlos, y ojalá que se pueda repetir, porque la verdad, esto es recontra placentero y también una alegría enorme. Así que gracias. ¡Grande Mario! Se están puteando, Chili. No, ¿qué lo diga? Lo digo. Se están puteando, Chili, todavía. Todavía se están puteando. Se está mirando el edificio. Sí, el edificio, ¿sabes? Escuchá, bueno, no. Yo sufrí mucho la cargada de ellos allá, ¿te acordás? Que nos cargaron, le tiramos cenicero, todo. Y de la habitación le tirábamos, ¿te acordás? Y yo tenía ganas de pinchársela para sacarme un poco la... Y claro, porque era un inconsciente, yo tenía 18 años. Y cuando me levanto para patear ahí, me dice... Escucho, no me dice... Asegurá el enano de la concha de madre, no lo voy a encherear.
quién era, Gwiz. Entonces ahí es como que entré en ¡wow! ¡Pum! Y digo, chao, lo tengo asegurado. Pero vos eras inconsciente, por eso sí, te dije. Claro. Y teníamos que patear nosotros después. Claro. Era un problema. Claro. Pero bueno. Después lo salió hasta el parillo. Dale, nomás que pasaste por tanto. Se nota por Taffarel. Lleno de emociones este encuentro, Taffarel. Bastante en esta oportunidad, observen. Increíble el partido, lo que han vivido desde el primer minuto del encuentro, ahora a los penales, impresionante. Müller le pega y gol, pone 3-3, es el último penal de Atlético Mineiro. Y ahora sí, Rosario Central con la gran oportunidad, el uruguayo, ex jugador de Boca Juniors, Da Silva, que lleva bien esos colores amarillos y azul. Pero acá le dieron una alegría a gran parte de la ciudad de Rosario y hasta el día de hoy es la única Copa Internacional que tiene nuestra ciudad. Así que, en nombre de todos los hinchas de Rosario Central, muchísimas gracias a todos por este logro internacional. Son de leopardo tenía el chile.